Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de la Red 21 Up. Vamos a hablar de un tema muy muy importante, que es hacer una comparación entre qué es un buen multinivel y qué no es un muy buen multinivel. Entonces vamos a tratar 14 puntos así, rapidito, como se tienen que dar las cosas para que queden bien grabadas. Entonces empecemos. 1. Tú decides. Este punto es demasiado importante, ¿por qué? Porque tú decides cuándo manejar el negocio. Un multinivel excelente es el que no te está exigiendo, el que no te está obligando, pero sí te está llevando a que tengas un buen desarrollo como empresario. Un no muy buen multinivel es aquel donde la empresa decide por ti en qué, cuántos puntos haces, cuándo tienes que hacer tu pedido, cómo tienes que poner tu pedido, quién es tu líder, te encasilla. Entonces pilas, primer punto, tú decides. Segundo punto, un muy buen multinivel te da dinero. No te saca el poco dinero que tienes. ¿Por qué? Porque los multiniveles son negocios donde las personas llegan, miren, sin plata en los bolsillos. Los buenos multiniveles son aquellos que van a propender siempre porque tú recibas dinero. Y son empresas que te ayudan y te fortalecen con un capital base de la empresa. Son empresas multimillonarias. ¿Por qué habría una empresa multimillonaria de querer sacarte tu dinero? Más bien, te brinda un capital que tú lo trabajas, obviamente con la responsabilidad de que tú lo retornes a la empresa. Tercer punto, te capacitan gratis. ¡Ojo! ¡Gratis! La palabra preferida de los colombianos, gratín. ¿Qué es capacitarte gratis? Que te invitan a conferencias, a eventos en sus sedes principales, y tú siempre vas a tener el beneficio de estar llenándote la cabeza de una cantidad de información que te va a favorecer para que tú desarrolles tu negocio. Adicional a eso, tu líder siempre va a estar muy atento a ti. Un mal multinivel te cobra hasta por pisar el local. Te cobra por las muestras, por los catálogos, por el material, por las capacitaciones, por fulano, por todo. Entonces pilas, un buen multinivel siempre va a propender por capacitarte y formarte. Cuarto, todos los empresarios son importantes y son iguales. Desde el nuevo hasta el que lleva 50 años en la compañía. Todos son importantes sin importar su antigüedad. Absolutamente todos tienen un valor único, partiendo del hecho de que las multiniveles se mueven sobre una filosofía humana, se mueven sobre una filosofía de interés por el prójimo, no interés por lo que tiene el prójimo. Entonces aquellos malos multiniveles son los que en una actividad te dicen, ah, es nuevo, no, hazte por allá, mira, allá atrás del fondo a la izquierda donde están los del catering, allá, quédate allá, porque tú eres nuevo. No, eso no es un buen multinivel. Quinto, oportunidades para todos iguales. En este punto de las oportunidades para todos quiero hacer referencia, por ejemplo, un viaje. Están botando un viaje o están rifando, bueno, rifando no, están ofreciendo un viaje para, yo qué sé, la costa atlántica con todo pago. Cuando terminas las condiciones, cuando cumples X cantidad de campañas, de catálogos, y te das cuenta que era efectivamente un viaje para 20 personas que se lo ganaron, y entre esas 20 personas tienen que rifarse el viaje, entonces estás en un mal multinivel. Un buen multinivel es el que dice para todos aquellos que cumplan las condiciones. No para todos los que cumplan las condiciones se rifa un buen viaje. Sexto, este sexto punto es increíblemente vital en el desarrollo de tu negocio. ¿A qué hago referencia? En el sexto punto encontramos los sistemas abiertos, lo que yo llamo abiertos, los sistemas binarios, terciarios, cuaternarios, quintinarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un sistema que te permite hacer el negocio, y perdónenme la palabra y espero que YouTube no me bloquee el video, sistemas que son para que tú los hagas como se te dé la regalada gana. Parental Advisory, como se te dé la gana. Que si quieres meter 20, que si quieres meter uno, que si los quieres poner diferentes, que si esta persona creció, que si esta no creció. Conozco sistemas binarios donde te pagan por la pata más corta, siempre y cuando hayas nivelado la del otro lado, pero si esté más larga te pagan por la más corta. O sea, es ridículo. Estás trabajando las dos, te están robando. Eso es un mal multinivel. Es un multinivel que se está lucrando con tu trabajo y con el trabajo de toda la gente que está debajo. Entonces, ojo, un buen multinivel es el que te deja hacer el negocio de una forma libre.
¿Acaso los multiniveles no son negocios para sentirte independiente? Séptimo, un buen multinivel te dice: mire papito, Juanito, aquí están las fórmulas de cómo se suma, se resta, se multiplica, se divide. Esta es la forma en que a su merced le pagamos. Un buen multinivel te dice a ti: esta es la fórmula, aquí así le pagamos. Usted tiene tantos puntos, igual a tanto dinero, igual a tanto incentivo, igual a tanta platica. No es, no, mira, es que tenemos que usar la yuxtaposición de la masa discontinua para analizar cuál es la niez y el Van der Fuffle y después colocar el resultado total, y por eso es que recibiste un peso después de traer 100 personas. No, un buen multinivel te va a mostrar las fórmulas, va a ser transparente, va a ser claro, va a ser nítido de cómo, cuándo y en qué tiempo tú puedes lograr las cosas y cómo, cuándo y en qué tiempo te van a pagar y van a responder con tus incentivos. Octavo, ya me estoy quedando sin dedos. Apertura de negocio a nivel internacional, es decir, a nivel global. Un buen multinivel te permite a ti hacer negocios en cualquier otro país del mundo. En cualquier otro país del mundo. No te bloquea porque pues estés ligado a Colombia o Perú, a Chile, Venezuela, ahora Estados Unidos, Canadá, bla, bla, bla. No. Te permite incorporar empresarios a nivel global. Sé que es bastante ambicioso, es bastante... proyectivo, llamémoslo. Querer hacer negocios y empresas en muchos otros sitios del mundo. Ahí va mi perrita. Pero es importante que tú sepas que los negocios, los verdaderos buenos negocios multinivel, tú los puedes desarrollar en cualquier lugar del planeta. No te bloquean a una zona, a un sitio específico, a una sección de tu ciudad. Entonces te van a manejar la parte suroccidente de la 170 a la 160, de la carrera 15 a la 16, y no se puede salir de ahí. No, te permite hacer negocios en cualquier lugar del mundo. Más multinivel te va a encasillar, a encerrar, y eso impide tu crecimiento. Noveno, plan de crecimiento claro. Hay algo que yo conozco dentro de los sistemas que manejo, dentro del sistema que manejo, y son los planes de crecimiento o el plan carrera. Te dicen cómo lo logras, cuándo lo logras, qué tienes que hacer, cómo tienes que hacerlo, cómo lo puedes obtener. Y sobre todo, muy importante, que te dicen que las metas son así, asá y acusá. No te van a decir una cantidad de cosas que enredadas y complicadas, que eso solamente las entiende el que las escribió. No, van a ser muy claros y transparentes. ¿Cuánto tienes que lograr? ¿Cómo tienes que lograrlo? ¿Y qué tienen que lograr los que están en tu red? Entiéndase que es una red. Es un negocio multinivel. Las empresas también son redes de negocios. De eso hablaremos en otro video. Pero un sistema multinivel es un sistema de gente, de muchas personas, apoyándose unos a otros para crecer. Pero es importante que desde el inicio la empresa, la misma empresa, sea transparente y clara con lo que te está ofreciendo. Décimo. Y lo pongo en el punto 10 porque tiene que ser recalificación 10. No sirve 9.9, no sirve 9.5, no sirve 7, no sirve de ahí para abajo, tiene que ser 10. Los buenos líderes. Un buen líder es supremamente importante, es vital en el negocio. Así como también lo es importantísimo un buen empresario. Una persona que realmente quiera hacer las cosas, que esté animada, que esté proyectada a desarrollarlas, que esté enfocada a desarrollar el negocio. Miren, los buenos líderes no nacen ni se hacen. Los buenos líderes son una masa entre ambos. Son unas personas que han nacido para liderar, pero que si nunca han tenido la oportunidad de hacerlo, se van a desarrollar en el transcurso. Ni nace ni se hace un buen líder, simplemente se genera a través del tiempo y del proceso del negocio. Un buen líder va a estar allí siempre para apoyarte, para enfocarte, para trabajar por ti, para poder romper ese preconcepto tan fregado que hay sobre los sistemas multinivel. Entonces, los buenos líderes pueden estar tanto en los buenos multiniveles como en los malos multiniveles, porque un buen líder siempre se convence de su producto, se convence de lo que quiere ofrecer, se convence de lo que tiene para darte. Entonces es muy importante que un buen líder siempre esté trabajando en pro de tu crecimiento. Nos quedan
cuatro puntos. Y estos últimos cuatro puntos vamos a hablar sobre algo muy importante, que es el business, papá, el negocio, cómo yo logro esas luquitas, qué son esos cuatro puntos súper importantes que me tiene que ofrecer la empresa para que yo pueda progresar. Entonces empecemos con esos últimos cuatro. Uno, un portafolio amplio, extenso, pero enfocado, un portafolio inteligente. Muerda, para abajo, abajo. Ese portafolio amplio tiene que estar enfocado en una línea concreta. Conozco algunas empresas que, miren, venden ropa, zapatos, loza, cosas de la casa, aseo, leche, pan, azúcar, panela, agua, panela, tinto, harina, limones, naranjas, peras, mangos. De todo. Que en últimas usted no sabe cuál de las 10 revistas que comprenden esa empresa es la que tiene qué producto. Y eso es un error, porque querer abarcar mucho solamente demuestra una cosa, y eso se llama es ambición. Y eso... no. Un buen multinivel tiene una línea muy enfocada en un segmento muy bien determinado. Pero pilas, pilas, ojo, atención. Usted no se puede meter en un multinivel que tenga un producto, uno, y respaldado por la casa de Pepita. O sea, no. Usted tiene que meterse en un multinivel que tenga soporte científico, que tenga registros legales, registros bien sean del país, o registros en países donde realmente los registros pesan, cuentan, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Dos, costos de productos asequibles, costos de productos que la gente los pueda adquirir, costos de productos que realmente las personas digan, oiga, venga, si yo compro este producto, lo compro en el supermercado en 20 mil pesos, pero aquí se lo compro yo hasta 15 mil, me ahorro 5 lucas, papá, me ahorro casi 3 dólares, me ahorro 3 dólares, me ahorro platica, me ahorro billetico, como diría por ahí. Ahorro de dinero. Entonces, fíjense que es muy importante que los productos sean económicos y asequibles. 3. Buena rentabilidad en la venta. Hay conozco casas que te ofrecen el 5, te ofrecen el 3, te ofrecen el 10, te ofrecen el 15, te ofrecen el 20. Conozco otras que te ofrecen el 25, 30, 50, 60 y he visto hasta el 70% de ganancia en la venta de productos. Entonces, tienes que analizar muy bien eso. ¿Por qué? Ojo, usted le está trabajando a una persona que está seguramente en un crucero en las Bahamas y está ganando de lo que usted hace. Entonces es importante que haya equidad en ese gana y gana. Esto tiene que ser gano yo y gana la empresa. Preferiblemente que gane más el empresario, porque la empresa de Apuchitos se enriquece. Pero usted también tiene derecho a esa riqueza que genera la empresa. Entonces, pilas. De parte y parte. Y 4. Con esto terminamos nuestros 14 puntos de que es un buen multinivel y que es un no muy buen multinivel. Buena ganancia en red. Si usted se mete a un multinivel, es un sistema de trabajo en red, y ese sistema de trabajo en red le tiene que dar a usted una buena ganancia en red. Entonces, si es un merce lindo, mamacita, papacito, precioso, hacia usted no le gusta sumar, restar, multiplicar o dividir, o si no se lo enseñaron en el colegio, o si usted nunca pasó por una primaria, no importa, aquí se lo enseñamos. Pero si usted no quiere aprenderlo, mire, esto no es para usted. Aquí hay que saber sumar, multiplicar, restar y dividir, las cuatro estructuras básicas de la matemática. Entonces, no tiene que hacer nada más. Simplemente sumar, restar, multiplicar y dividir, y preguntarse a conciencia si del 100% que usted está vendiendo le queda el 1% vale la pena. O si ese 100% que usted está vendiendo y de la red que usted está construyendo le está llegando un buen dinerito como para pagar todas las cosas que usted tiene que pagar. Entonces, pilas. Hay multiniveles buenos y hay multiniveles
malo. Dentro de mi calificación, mi categorización, mi conocimiento, mi experiencia, esto es a nombre de Andrés Ospina Morales y incluye a toda la demás población del planeta. Es mi percepción de lo que he conocido y lo que he aprendido. Hay multiniveles buenos y hay multiniveles malos. Y esto se mide en todas las características que les he dado antes. Pilas, no es la regla de oro, pero sin duda es la base del conocimiento empírico que se genera de este tipo de negocios. Pues bueno, nada, amigos, los dejo. Dios los bendiga enormemente. Denle like a este video si les gustó. Suscríbanse al canal. Compartan este video con aquellas personas que están interesadas o que quieren asustar. O que ustedes dicen, no, eso es un robo, no se metan en eso, papito, no lo haga, por favor, no. Entonces, háganlo. Compartan este video y asusten a esa persona que ustedes más quieren y que está buscando ser independiente. Dios los bendiga, un abrazo de la Red 21 Up y hasta el próximo video.